Compra monedas baratas de FIFA Móvil en la descripción. Te voy a dejar un enlace para que ingreses a la siguiente página. Y en esta página vas a poder elegir la cantidad de monedas que querés comprar. Tenemos por acá 20 millones de monedas que nos cobran casi 10 dólares. Y 100 millones de monedas que prácticamente casi 50 dólares. Te vas a crear la cuenta. Es muy sencillo. Te creas la cuenta. Y una vez que te hayas creado la cuenta, venís a este apartado y pones el código Adri. En donde vas a tener el 7% de descuento en la compra de monedas de FIFA Móvil. Recordá, en la descripción está el enlace. Muy buenas a todos, señoras y señores del FIFA Móvil. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy les traigo un video de esos que le gusta a muchas personas. La verdad que este tipo de videos ayudan no solamente a mejorar a la hora de jugar al cara por su cara, sino que también ayudan a ver quizás que hay otras chances a la hora de jugar partidos. Hoy tenemos a este rival, Herrele, bastante alta su equipo. Un rival que esta temporada muchas veces me lo enfrenté y siempre me hizo la vida imposible, ratoñándome fuerte, tirándome KCI, centros y un poquito de cada cosa, haciéndome tiempo con los defensores. Y por acá tenemos a este rival, GR176, su equipo full chetado, muchos iconos Prime. Hoy le vamos a dar su merecido. Por acá lo tenemos, GR176, equipazo. Tiene por ahí a Pelé también, Pelé chetadísimo. Tiene a Van der Sar, Ococha, Stoikov. La verdad, un equipo muy, pero muy bueno. Y vamos a venir con el partido. Vamos a ver cómo le demostramos a este rival cómo se juega a los toques y sin necesidad de recurrir constantemente a los centros. Y cuidado con Oblak, que se va a convertir en el goleador del equipo. GRL 170 venía por acá. Y veníamos bastante encendidos. Arrancamos jugando Leo Messi, que combinaba para el Colorado. En ese momento todavía Neymar y el Colorado Kevin De Bruyne se encontraban en el equipo. Salíamos jugando por acá, por allá. Combinaba Roberto Carlos, que combinaba para Haaland. Este rápido trataba de girarse, pero la presión del rival defendía bien. Salía con Ococha para Pelé. Pelé nuevamente, muy buenas ruletas por ahí, pero el partido que se tosqueaba un poco. Primera jugada por ahí, trataba quizás, no sé si buscaba un centro, porque muchas veces este rival recurre un poquito a cada cosa y es bastante complicado. Black, la primera del partido para Black, que la mandaba al córner, y en el córner el rival lo tenía la chance, pero despejábamos o para que combinaba para Haaland. Salíamos jugando rápido el Chucky Lozano, juego para Haaland, terreno para correr. Nesta no lo va a alcanzar y Hazard, que va a tener la primera ocasión de convertir, y Hazard, que no iba a perdonar. 1-0, nos poníamos linda contra, que nos mandábamos, y Hazard 1-0 en el marcador. Minuto 22 del primer tiempo, el rival que buscaba, cuidado con el casa y potente que se mandaba por ahí, Del Piero, que no podía conectar el balón. Igual el rival que se llevaba el córner, y en el córner la íbamos a despejar, pero nuevamente el córner iba a ser otra vez, porque Nesta trataba de patear, y a través de este córner íbamos a tratar de defenderlo lo mejor posible. Por ahí Oblak otra vez apareciendo para poner la manito y recuperar el balón y jugar rebra. Leo Messi, que despicaba habilitadísimo, y Leo Messi ponía el 2-0, lindas contras que nos marcábamos, porque fueron dos contras en donde salimos rápido jugando, y en las dos contritas convertimos los dos goles. Por el momento 2-0 contra por acá, contra Ratita. Cuidado, cuidado, porque complicado rival, muchos iconos Prime, y nuevamente buscando el KCI para Pelé, segundo KCI del partido. 2-0 perdiendo, nuevamente salíamos jugando. Leo Messi, que combinaba por acá, habríamos jugado para Neymar, pero Roberto Carlos anticipaba el balón. Rabius, Pelé combinaba con Del Piero. Por acá, rápido, despejamos el balón. Salimos jugando Neymar para Messi, Messi para Haaland, y Haaland rápido para el Chucky Lozano, que desde ahí, sí, Chucky Lozano, 3-0. El Chucky ponía el partido sentenciado. Le demostrábamos al rival que jugando a los toques podíamos meter golcito y no regalar el balón, quizás con un KCI, que la verdad que muchas veces el KCI es un recurso
que terminás regalando el balón al rival, como lo acaba de intentar nuevamente el rival, que no le salía al case. Y para que ponía el culito, Kimpembe, Rabi Prades, descombinaba para el Chucky Lozano. El Chucky Lozano trataba de combinar con Kevin De Bruyne, pero el juez que terminaba el partido 3-0, nos íbamos en el primer tiempo. Y el rival que otra vez iba a intentar quizás el case, pero no lo hacía, ni siquiera lo parecía que ni siquiera lo había hecho bien. Rápido rival para Del Piero y acá iba a tener la chance de ponerse 3-1 en el marcador. Y el rival que descontaba minuto 50 prácticamente del segundo tiempo, recién arrancaba el partido y había que tener cuidado porque todavía tenía tiempo para remontar. Pero el Chucky Lozano iba a tratar de regatear a Van Dijk, que se lleva por delante. Sacamos el lateral rápido para Kevin De Bruyne, para Messi nuevamente. Y Messi desde ahí demostrando, Leo Messi en GRL 105 en ese momento, demostrando lo chetado que está. Hacíamos la ruleta, nos íbamos bien del icono Prime de Balak, icono Prime nos íbamos. Y Van der Sar no iba a poder hacer nada. 4-1 en el marcador y el rival que nuevamente buscaba un KCI, pero la verdad lo hacía pero horriblemente mal, muy mal KCI por el rival. Y salíamos jugando a los toques, Messi nuevamente para Haaland y otra vez de contra íbamos a tener quizás la chance de ponernos 5-1 en el marcador. Lindas contras en el corner, Roberto Carlos trataba de conectar con Haaland y Robert Carlos que lo encontraba. Haaland que ponía el 5-1 en el marcador. Por el momento le estábamos dando una paliza al rival. Y el rival a ver si ahora nuevamente buscaba el KCI un total de 6 veces. KCI por parte del rival. Y por acá otra vez Balak se iba a ir para la banda. Y ahora parece que se venía el centrito. Se ponía a jugar con Ococha, Bala que no sabía lo que hacía Bala porque estaba en un cumpleañito, centro por ahí, que rápido Roberto Carlos lo tapaba, rápido jugamos para Oblak y cuidado con el golcito de Oblak, 5-2 nos poníamos, llegaba el momento, tantos KCI que quisiste hacer, tantos centros, tanto buscaste el gol, que vamos a empezar a humillar al rival porque muy, pero muy hincha pelota con el tema del KCI. Igual íbamos a demostrarle que solamente había que jugar a los toques, el colorado para Haaland y Haaland que ponía el 6-1, demostrando que solamente jugando, combinando sin necesidad quizás de abusar los centros, porque acá la verdad que podría haber sido pase por abajo, igual iba a ser gol de Haaland. 6-2 en el marcador. Y a ver si el rival, luego de haberse comido un total de 6 goles, nuevamente recurre al KCI. En esta ocasión no recurre al KCI. Rápido combinaba, pero también la defensa rapidísima con Opara. Y Oblak que se va a marcar doblete para Oblak. Oblak partidazo MVP del partido porque son muy buenas paradas. Y además ya viene con doblete. Cuidado Haaland que te está peleando quizás llevarse el balón. Y por acá el colorado paro para Io. Para rápido para Oblak que va a meter el tercer golcito. Nos poníamos 6-4 en el marcador. Ya que el rival no pudo convertir goles a través del KCI. Y tampoco a través del centro. Le dábamos quizás una alegría. Se va a venir el 6-5. Pero no. Le hacíamos el amague. Lo humillamos un poquito. Y el rival que se iba humillado. Un total, la verdad, 6-6 creo que fueron lo que tiró. Humillado por acá, rival que la verdad, ratita, muy pero muy ratita. Nos reíamos ya que muchas veces me hizo la vida imposible. Y hoy tocó el turno de vengarme de esta manera de Ming. Muy pero muy buen rival. Aunque muchas veces recurre mucho al case y también recurre mucho al centro. Con ese equipazo, un equipo brutal que tiene por acá este player, muy buen equipo, es un equipo
chetadísimo, muchos iconos Prime, y es una pena que recurra a este tipo de maniobras solamente quizás para ganar un partido. Y hoy queda demostrado que no importa el equipo que tengas, ni importa tampoco el equipo con el cual te enfrentes, siempre jugando a los toques, buscando el espacio, tratando de hacer buenas combinaciones, se puede llegar a una victoria bastante cómoda y demostrar que hay diferentes maneras de llegar al gol en el cara versus cara. Así que, gente, nada más por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, recuerden de dejar su me gusta. También recuerden de seguirme en Delay, plataforma de stream, que ahora mismo seguro esté haciendo la review de alguna carta cheatada del evento actual. Así que, gente, nos estamos viendo hasta la próxima.